Les damos la bienvenida a este 14º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Guardianes del Entorno. Saludamos a todas las delegaciones que nos acompañan de las 51 instituciones adscritas a la Red Colsino de Bogotá, Cundinamarca, la Universitaria Agustiniana, la Universidad Autónoma, la Universidad del Bosque, Universidad Central, CIDE, Colombo Germana, Universidad Corpas, Corpoideas, Uniagraria, Universidad de La Salle, Universidad Distrital, Corpoices, CTB, CUN, EXI, Escuela Colombiana de Ingenieros, Escuela de Cadetes General Santander, Escuela de Ingenieros Militares, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, Escuela de Sumapaz, FUA, La Gran Colombia, Iberoamericana, Conrad Lorenz, ITC, Universidad Libertadores, Universidad Libre, María Curie, Nueva Granada, Universidad Minuto de Dios, Monserrate, Politécnico, Universidad San José, Universidad San Mateo, San Buenaventura, Santo Tomás, SENA, Sergio Arboleda, Uniamérica, Universidad Cooperativa de Colombia, UTCA, Universidad Javeriana, la UNAD, la UNICOL Mayor, la UNICOL Dinamarca, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Virrey Solís. Invitamos al doctor Ever Coronado Fuentes, coordinador nacional de la Red Colsi, a dirigirse al auditorio. Buenos días a todo el auditorio, a todos los presentes, a todos los semilleristas, a los docentes, a los evaluadores, a los coordinadores de investigación. Un saludo muy cordial a los miembros del Comité Ejecutivo del Nodo Bogotá, que se les resalta obviamente el trabajo que vienen realizando y la proyección con la que han asumido la extensión de la Red Colsi en el territorio nacional. Un saludo cordial al señor Germán, a Nora y a todos sus miembros del comité. Sé que estamos a vísperas en estos 3 días de poder vivir un encuentro lleno de conocimiento, de diversidad, de retroalimentación. En nombre de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, solamente me queda agradecerles su presencia, su participación, su sentido de pertenencia, no solamente para con sus instituciones, no solamente para con Bogotá, no solamente para con Colombia, sino también para este movimiento que hace más de 19 años nació en Colombia y se está extendiendo de una manera cada vez más exponencial. Cada vez seguimos creciendo, seguimos aumentando en números. La Red Colombiana de Semilleros de Investigación para este año ya llegó a sus 20 años, a su nodo número 20, tenemos una participación casi en el 70% del territorio nacional y pues bien, con mucho gusto de que muchos de los proyectos que se van a presentar en este marco, este evento, nos puedan acompañar en el 19º Encuentro Nacional y 13º Internacional que se va a realizar en la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta. Es para nosotros un placer que podamos vivir estos escenarios, que podamos protagonizar estos escenarios en Colombia y que podamos simplemente ser una ventana para el mundo y que proyectos y que lo que se hace en investigación formativa pueda llegar al exterior, se pueda mostrar a través de nuestros avales y nuestras relaciones internacionales. No siendo más, espero pues, que disfruten cada escenario, cada momento, cada cosa organizada por este personal profesional que se ha encargado de sacar adelante este evento. Entonces, a nombre de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, simplemente les doy un cordial bienvenido a este evento y esperamos pues, que todo sea un completo éxito. Entonces, muchas gracias. Hace más de 19 años se comenzó a generar movimiento en todo el país con respecto a semilleros de investigación, intentando darle importancia a lo que ustedes hacen al interior del aula de clase y fuera del aula de clase. ¿Y cómo eso puede considerarse en una producción intelectual o una construcción de conocimiento?
En ese sentido ha surgido este movimiento que en la actualidad, para informarle, contamos con más de 7.500 semilleros en toda Colombia. En la plataforma de la red Colsi, en la plataforma de la red Colsi aparecen inscritos más de 39.000 proyectos. ¿Cierto? Se han realizado más de 150 encuentros, tanto regionales, nacionales como internacionales, en lo que van de 19 años. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo este proceso? Que la Red Colombiana de Semilleros de Investigación no trabaja con recursos del Estado. La mayoría de las personas que somos coordinadores nodales, que hemos pasado por los escenarios de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, simplemente, en el mejor de los casos, se nos reconocen por parte de nuestras instituciones unas 2 o 4 horas de trabajo. Quiere decir que ha sido un movimiento de causa, ha sido un movimiento de pasión, ha sido un movimiento desvelarse el Comité Ejecutivo del Nodo Bogotá haciendo esta actividad. No hay ninguna remuneración salarial. Sin embargo, dejamos nuestras universidades, dejamos los que damos clases en posgrado, dejamos, intentamos mediar, buscar la manera que nos cubran, con el objetivo de estar en estos escenarios. ¿Por qué? Porque creemos en el escenario. Creemos en lo que estamos haciendo. Se nos convirtió ya en una causa. Se nos convirtió en una pasión. Entonces, no siendo más, porque sé que hay un cronograma, pero espero y quiero dejarle la perturbación a ustedes. ¿Quieren aprender a investigar? Aprendan a investigar. ¿Sí? Bendiciones. Vamos a hacer entrega ahora del reconocimiento a los ganadores de la imagen del 14º Encuentro Regional de Semilleros. Invito a los gestores de esa iniciativa, la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE, que se encuentran presentes, que nos acompañen aquí al frente. Buenas tardes. El grupo que realizamos este proyecto está conformado por Pedro Chaparro, Ángela Cifuentes, David Palacios y quien nos habla, Samantha Aguirre. Nosotros somos del espacio de RUIT, que es un espacio que se abre para ya el último semestre de prácticas en diseño gráfico de la Corporación Institucional para el Desarrollo Educativo CID. Cuando se nos presentó como la oportunidad de presentar esta propuesta, nosotros como estudiantes y digamos que en torno al tema que se va a manejar en la convención, decidimos cómo abordarlo desde dos temáticas. Se supone que somos guardianes del entorno, entonces el entorno tal como el entorno humano y el entorno natural. Por eso la inclusión del oso de anteojos, que es aquí colombiano, y pues de una mujer, que lo consideramos como fuente de vida y como apoyo para todo. También los colores de fondo los quisimos manejar también como en la parte superior tonos cielo y en la parte inferior tonos verdes. Además que toda la paleta de colores se centra en un tono diario. También decidimos que la parte, o sea, hacia donde se dirige la mirada, digamos que en el hemisferio occidental del mundo, pues el orden de lectura es de izquierda a derecha. Estos dos personajes están mirando a la derecha y lo quisimos concebir como una mirada al progreso y una mirada como al crecimiento, como queremos crecer como guardianes y conservadores del entorno. Eso fue como en esencia la idea central de todo el diseño. Bien, tenemos para este año un reconocimiento muy especial que queremos que de aquí en adelante pues, se siga implementando, y es el reconocimiento al trabajo de aquellos compañeros que han dedicado su aporte académico, su conocimiento, su paciencia, y que nos han orientado para que quienes hemos participado, miembros del Comité Ejecutivo, podamos emprender una labor con conciencia y sobre todo con mucha sabiduría. Este año queremos brindarle un homenaje muy especial a una persona también muy especial. Y me permito invitar al profesor Rodrigo Velázquez aquí a la tarima para recibir este reconocimiento de parte de Red Colsi Nodo Bogotá, Cundinamarca. El profesor. El profesor Rodrigo Velázquez es el compañero más sabio que tiene este equipo de trabajo, más paciente,
ha aportado su conocimiento desde ya hace casi 14 años, es uno de los fundadores de este nodo, y a pesar de que ya no está, no hace parte del comité, fue miembro del comité ejecutivo, ya no lo es, pero es nuestro asesor académico y sigue estando tan activo y comprometido con nosotros, con la red, con el nodo y con todos ustedes. Entonces, profesor Rodrigo hace parte de la Universidad Libre, es el coordinador de semilleros de la universidad, fue docente de la Universidad Nacional, filósofo, investigador, con todos los honores. Profesor Rodrigo, muchas gracias por seguir aquí y esperamos seguir contando con sus valiosos aportes. El coordinador de nodo hace entrega del reconocimiento y ya le damos la palabra para que... Bueno, ya Milena lo dijo todo. Tiene Rodrigo Velázquez, yo solo llevo el reconocimiento. Esta versión Premio Semillas, 14º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Guardianes del Entorno, Universidad Uniagustiniana. Reconocimiento a Rodrigo Velázquez por su aporte al desarrollo académico de Red Colsi, Nodo Bogotá, Cundinamarca, durante 14 años de gestión. 11, 12 y 13 de mayo del 2016, Universidad Agustiniana, Uniagustiniana, Red Colsi, Nodo Bogotá, Cundinamarca. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, para mí es una verdadera sorpresa. Aquí no debiera decir Rodrigo Velázquez, sino también Carlos Pinilla, Liliana Garzón, Nora Milena, Germán. Gabriel también estuvo en el comité hace rato que estábamos en esto. Yo creo que más que mis méritos se debe a la generosidad de mis compañeros. Pero es verdad que hemos estado bastante rato trabajando en la red Colsi. Esto es una pasión, es algo que uno lo hace con el corazón, desinteresado. Y tiene una satisfacción recibir un detalle, un reconocimiento, y este detalle está muy lindo. Yo quisiera decir simplemente que cuando uno recibe un título, recibe un premio, recibe algún reconocimiento, se me viene a la cabeza casi que una máxima de Eric Erickson, que alguna vez en una taberna de vaqueros en Estados Unidos, en algún pueblo de Estados Unidos, leyó esta expresión: yo no soy lo que debería ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que fui. Muchas gracias.